preguntarle a la gente sobre la expectativa de mañana, la entrevista con Álvaro García. Sí. ¿Qué te decía la gente? Bueno, todos estaban con la expectativa, como lo decís vos, ansiosos, decían, ¿qué le preguntará Pedro? ¿Cómo es el programa? Y verlo al vicepresidente ahí, está imperdible. A ver, veamos, por favor, veamos, dale. Pues sería bastante interesante, pienso, ya, porque Pedro García tiene una particularidad muy especial, diría yo, justamente para llevar a la persona que está entrevistando a sacarle la mayor posibilidad de informaciones. Creo que va a ser algo bastante bueno para ver. A ver si le sale alguna hazaña y le saca cosita, ¿eh? Sí, pero va a estar seguramente algo candente ahí su preguntita que está preparándose ahora, ¿eh? Muy interesante, pues mañana lo voy a ver. No sabría decirle qué va a pasar ahí. Todo depende, creo, del presentador, digamos, que es Pedro García, cómo logra entrar ahí al vicepresidente y lograr sacarle lo más que pueda. Es impredecible, ¿no? Ajá. No sé qué irá a pasar. Me da curiosidad. Sí, me gustaría ver. Vamos a verlo, ¿no? ¿Qué tal está? ¿Qué cree que pase? Esperemos que haga las preguntas adecuadas, ¿no? La seriedad y el dinamismo de Pedro, yo creo que va a haber una charla bastante amena, digamos, ¿no? No sé, yo creo que va a ser para verlo, ¿no? Hay que esperar y verlo. Bueno, pienso que ojalá que Pedro pueda traer información que le sirva útil al país, ¿no? Uh-huh. Especialmente para todos los bolivianos que esperamos que este país cambie, ¿no? Mañana la entrevista con Álvaro García Linera. El vicepresidente del Estado Plurinacional va a estar sentado aquí, en este lugar. Se está preparando una escenografía diferente, obviamente, para conversar con él. Mañana van a haber sorpresas en el programa que usted no se la puede perder. Gracias. Gracias a las gestiones que se han hecho por parte de la producción para tenerlo a él como invitado. Y además quiero decir que va a ser un diálogo sin concesiones. Va a ser un diálogo transparente. Le preguntamos, ¿qué no le gustaría hablar? Y él me dijo, Pedro, de todo. Quiero hablar de todo. Vamos a hablar de Santa Cruz, vamos a hablar de Rosa, vamos a hablar del Viejo, vamos a hablar de todas las cosas que la gente, me imagino, le gustaría preguntarle. Va a haber una clase de matemática interesante. Mañana Álvaro García Linera acá, en un mano a mano con nosotros en este lugar. No se lo pierda a partir de las 2 de la tarde. PAT lo está promocionando así, con este avance, ponelo. Este viernes, programa especial Del Cielo al Infierno. El poder, una herramienta para la transformación. Un reportaje en vivo en los estudios de Teatro con el vicepresidente de la Nación, Álvaro García Linera. Pedro García, en un mano a mano sin concesiones. Este viernes a las 14 horas. Pedro García pregunta. Álvaro García Linera responde. Exclusivo. Una entrevista sin concesiones. De manera muy ordenada, muy disciplinada. Vamos a hablar del cielo y del infierno. Este viernes, acá Álvaro García. Mañana a las 14.